Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Ah, ok. Solo verificando que estaba funcionando todo porque solo veía que aparecían las personas y no se oía nada. Sí, correcto, no hay problema. Estamos terminando de admitir, esperando que se unan algunos compañeros. Ok, espero entonces. Bueno. Bueno, y sí, buenas noches, sean bienvenidos. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Buenas noches, Buenas Wendy, noches. Joana, Katherine, Buenas Judy, Buenas Marvin, noches. Esmeralda, Ángela, Oscar, Jocelyn, Brenda, Talía, ¿quién más se me quedó por acá? Creo que traté de mencionarlos a todos. Agradecerles por estarse conectando, por su puntualidad. Y bueno, vamos a revisar plataforma para verificar si ustedes ya pueden trabajar. Esperaría que sí. O alguien de ustedes pudo ingresar hoy por la tarde a verificar. Buenas noches, en general. Sí, hace un momento estaba yo ahorita ahí en la plataforma repasando y todavía se han mezclado algunos temas con la que vimos ayer y con lo que vamos a ver ahora. Bueno, gracias. Según vi la semana pasada, creo que ya para el lunes, vi el progreso y vi que la mayoría ya tenía completada la unidad 2. Si en un dado caso seguimos así, pues ni modo, vamos a completarlas así. Vamos a esperar a finalizar esta semana, bueno, la clase el día de mañana para ver los temas, para verlos todos completos y así ustedes puedan realizar los tests, aunque no estén en el orden adecuado. Lo importante es que ustedes ya así van a poder tener ya una idea de lo que se les está evaluando, para que no vaya a haber ningún problema, que no han completado plataforma y el tiempo va corriendo. Bueno, iniciaré a compartir pantalla. Pantalla completa. Me indican por favor si pueden visualizar la pantalla que les estoy compartiendo en este momento. Hasta el momento me sigue cargando. Ah, ok. Bueno. Gracias. Esperaría que termine de cargar. Ahora sí. Ok. Sí, ahora sí. Muy bien. Muchas gracias. Esa sería nuestra agenda. Ahora bien, tenemos lo que es el objetivo de nuestra sesión. Y como objetivo, tenemos capacitar a los participantes en las diferentes formas de proteger la información de las hojas de cálculo y el libro de trabajo en Excel. Ahora sí, vamos a poder realizar lo que yo les estaba mencionando. O estaba a punto de realizar la clase de lunes. ¿Se recuerdan cuando estábamos trabajando con validación de datos? Les planteaba el ejemplo de que, por ejemplo, nosotros somos docentes y dejamos la computadora ahí en el salón y los niños tienen acceso a nuestros datos.
Ellos pueden ver sus notas y pueden manipularlas, pueden ponerse notas que no corresponden. Entonces, ahora vamos a poder bloquear ciertas celdas para que eso no pase. Y así nosotros podemos dejar nuestro equipo sin andar pensando que alguien pudo alterarlos. Y recuerden que una vez se le da cambios y usted llega otra vez a su computadora, no se va a percatar de nada, va a cerrar el archivo normalmente y usted no se va a percatar de nada de eso. Entonces, de esta manera, con lo que vamos a tratar de aprender ahora, vamos a brindar una mayor seguridad a nuestros datos. Hay que tener en cuenta que por mucha seguridad que tenga, nosotros siempre estamos expuestos. Siempre hay algo que busca la manera de cómo saltarlo. Ahora bien, ¿alguien más conectado? No. Muy bien. Tenemos protección y seguridad en Excel. ¿Alguien me puede ayudar a leer esta lámina, por favor? Esta presentación. Sí, gusta, yo le ayudo, ingeniero. Ok, muchas gracias. Sí. Excel le permite proteger su trabajo, ya sea evitando que otro usuario abra un libro sin contraseña, con un acceso de solo lectura a un libro, ya sea protegiendo una hoja de cálculo para que no se eliminen accidentalmente las fórmulas. En este tema se explican las distintas maneras de usar las opciones principales para proteger y distribuir los archivos de Excel. Muy bien, gracias. Como ven, aquí justamente lo que nosotros estábamos hablando, proteger los libros para que datos no se eliminen accidentalmente o que nosotros mismos también por error los modifiquemos. Porque de repente estamos muy concentrados en algo, nos llaman para hacer otra cosita y por error teclamos ahí algunas teclitas, modificamos y tal vez hasta por error guardamos los cambios y ya después, si cerramos el archivo, ¿cómo lo vamos a recuperar? Entonces vamos a tratar de aplicar esa seguridad a las celdas para evitarnos inconvenientes y dolores de cabeza. Una advertencia. Dice, si olvida o pierde la contraseña, Microsoft no puede recuperarla. Otra es que no debe asumir que solo porque se protege un libro o una hoja de cálculo con una contraseña, estos sean seguros. Es lo que les estaba explicando, que por muchas contraseñas que nosotros le apliquemos a un documento, incluso bueno, a nuestras redes sociales, siempre hay métodos para vulnerabilizarlos. Y más ya en nuestro entorno de trabajo. Ustedes saben que en el trabajo habemos de todo. A veces estamos desarrollando actividades importantes y que tal vez de nuestro reporte dependen muchas cosas. A veces hasta un ascenso, que nosotros nos den un puesto más arribita. Y a veces tal vez al otro compañero no le gusta y por error, accidentalmente, él le borra sus datos y usted llega a la presentación X día y llega sin nada. Entonces, debemos de aplicar contraseñas, aplicar la seguridad, pero también hacer copias de respaldo. Nunca, ¿cómo les digo? Nunca confiarnos y tener todo en un solo archivo, todo en un solo lugar. Siempre debemos de dejar copias en diferentes lugares, una USB, copia en la nube, copias en diferentes partes de nuestra computadora, en diferentes carpetas, como por ejemplo tal vez documentos, el área de escritorio, y lugares ahí remotos que tal vez no sean tan accesibles para los demás. Ok, la protección a nivel de hoja de cálculo no está pensada como característica de seguridad. Simplemente impide que los usuarios modifiquen las celdas bloqueadas de la hoja de cálculo. Ahora bien, para proteger un libro, nosotros esta parte lo podemos realizar desde el menú de archivo. Ahí tenemos una opción que se llama información. Y en esa área vamos a encontrar esta que dice protección de libro. Dentro de él
tenemos abrir siempre como modo de lectura, cifrar con contraseña. De esta manera, al abrir el archivo, nos va a pedir una contraseña si nosotros se la hemos asignado. Proteger hoja actual, proteger estructura del libro, restringir el acceso y agregar una firma digital. Vamos a proteger nuestro libro de esta forma, desde estas opciones, pero también, bueno, aquí tenemos lo de cifrar contraseña, pero también lo vamos a hacer de otra manera desde las cintas de opciones. Para cifrar un archivo con contraseña, aquí tenemos los pasos. Seleccione archivo, luego vamos a seleccionar la opción que dice información, luego seleccionamos el cuadro proteger libro y seleccionamos cifrar con contraseña. Aquí vamos a digitar una contraseña una vez y luego nos va a pedir nuevamente que nosotros la volvamos a digitar para asegurarse de que la estamos escribiendo correctamente. Esta es la otra forma en cómo nosotros vamos a estar protegiendo también nuestras hojas de cálculo desde la pestaña que se llama revisar. Desde la pestaña revisar nosotros tenemos la opción de proteger hoja, proteger libro, y estas son dos opciones muy importantes. En la lista permitir, bueno, una vez nosotros nos vayamos a revisar, luego vamos a hacer clic en proteger hoja. ¿Qué tenemos acá? Ahí está una hojita y aparece un candadito. Luego de hacer clic sobre proteger hoja, nos va a aparecer esta ventanita. La ventanita se llama proteger hoja. Ahí nosotros vamos a digitar una contraseña y vamos a marcar las casillitas en las cuales nosotros le estamos dando ciertos permisos al usuario si conoce permisos al usuario una vez esta hoja esté protegida. Una vez nosotros marcamos aquí las casillas, asignamos contraseña y luego la vamos a volver a repetir. Aquí dice escriban, la volvemos a repetir, la confirmamos. Permítanme. ¿Alguien levantaba la manito? Sí, yo, no, yo solo para preguntar, la contraseña solo me sirve para proteger las casillas de modificación, no me sirve para prevenir a alguien de entrar a la hoja, ¿verdad? No. Aquí no, aquí solamente le restringe como el acceso a las celdas, a las casillas. La otra parte, la primera es así, la del cifrado de contraseña. Le asignamos una contraseña al libro y al momento de abrir ese libro o de compartirlo con otra persona o que llegara a manos ajenas, este lo quiere abrir, le va a pedir una contraseña. Si tiene la contraseña, va a poder ver el contenido. Si no, no. Ok. Muy bien. Vale. Una cosa es proteger el libro. Otra cosa es proteger la hoja de cálculo. Ahora, les voy a presentar aquí la otra opción. Dice proteger libro. Aquí sería más bien la estructura del libro, porque la primera sería como proteger el archivo de manera general, que al momento de abrirlo me pida una contraseña. Luego tenemos protección de hoja, lo que me va a evitar que se modifiquen ciertas celdas o se inserten columnas, se eliminen filas. Y luego tenemos proteger libro. Al proteger libro, nosotros estamos evitando que se cambie la estructura del libro. En este caso, por ejemplo, no vamos a poder agregar más hojas de cálculo a nuestro libro. Y para protegerlo, se repite el mismo paso que para proteger una hoja. Nos vamos a la ficha revisar y luego seleccionamos proteger libro. Una vez nosotros seleccionemos proteger libro, nos va a aparecer esta ventanita que dice proteger estructura. Nosotros escribimos la contraseña y también debemos de tener mucho cuidado y memorizarnos las contraseñas que estamos colocando, porque si nos equivocamos, se nos olvidan, no va a haber forma de recuperarlo. Y lo que vamos a tener que hacer sería en ese caso hacer otro libro y hacer nuevamente lo que ahí estaba.
para poder seguirlo modificando. Tratemos que las contraseñas no sean así, o tal vez almacenarlas en algún lugar, pero que sea muy seguro, aunque eso no es tan recomendable, andar dejando contraseñas regadas porque nunca sabemos a quién pueden llegar. Una vez ingresamos la contraseña, hacemos clic en aceptar y luego nos pedirá que volvamos a confirmarla. Una vez esté idéntica, nos va a dejar pasar, pero si no, nos va a pedir que volvamos a confirmarla. Aquí tenemos otra parte importante que la quise agregar, porque a veces nosotros estamos protegiendo los libros, protegiendo las hojas y protegiendo el archivo en general. Pero ¿qué pasa con las fórmulas que nosotros tenemos ahí depositadas en ciertas casillas? Tal vez nosotros queremos protegerlas, queremos evitar que los demás vean cómo realizamos ese procedimiento. Entonces, de esta forma, esto que tenemos aquí en esta laminita, nos va a ayudar bastante a evitar, en este caso, a evitar que vean el contenido de las fórmulas, la función como nosotros la estructuramos para que nos dé ese resultado que se está visualizando. Y así todas las fórmulas que nosotros tengamos en esa hoja no se puedan ver, más solo ver el muy resultado. Ahora bien, impedir que una fórmula se muestre en la barra de fórmulas. Lo primero sería seleccione el rango de celdas cuyas fórmulas quiere ocultar. Hay algo importante también que nosotros debemos conocer y tener en cuenta, que todas las celdas en Excel vienen por efecto bloqueadas. Voy a realizar una demostración de cómo desbloquearla para que luego nosotros bloqueemos ciertos rangos y así esas partes no se puedan modificar y otra parte del libro de esa hoja sí. Entonces dice, selecciona el rango de las celdas cuyas fórmulas quiere ocultar. También puede seleccionar rangos no adyacentes o toda la hoja. Luego de eso hacemos clic en inicio, luego en formato y luego nos vamos a formato de celdas. En la pestaña protección, que es que se nos va a abrir una ventanita, vamos a activar la casilla oculta. De esta manera nosotros vamos a ocultar el contenido de las fórmulas, de las funciones que nosotros hemos digitado en esa celda. Así, eso queda al fondo y solamente va a quedar la pantallita, en este caso el resultado, lo que imprimió. Luego de eso, de ponerla oculta, vamos a hacer clic en aceptar y luego de realizar este procedimiento, vamos a aplicar la protección de la hoja para que así, al proteger la hoja, nosotros si seleccionamos la celda donde está la fórmula, esta la selecciona, pero no vamos a ver el fondo, no vamos a ver las funciones, no vamos a ver cómo se hizo todo eso. Solo vamos a ver la casita pintadita, más no vamos a ver los materiales que utilizaron para hacer todo el proyecto. Bueno, ahí tenemos lo que era el cierre. Pero eso es lo de último. Ahora sí, voy a compartir pantalla sobre nuestro archivo. Todo lo que hemos plasmado ahí en las diapositivas vamos a desarrollar. Ahora bien, creo que ya todos vimos lo que es el video que se encuentra en plataforma. En ese video se le asigna una contraseña, ¿para qué? ¿Alguien me puede decir para qué se asigna una contraseña? Porque se asignan dos. Hola, hola. ¿Me escuchan? Sí, yo tengo una consulta. Cuando se refiere a la creación de contraseñas, yo me di cuenta en el video que se creaban dos contraseñas a la hora de guardar el documento, ¿verdad? Para que no pudiera ingresar, personas que no queremos que ingresen el documento, la redundancia.
Entonces, su pregunta es conforme a las dos, ¿cómo se llama? Contraseñas que se hacen. Sí, a esas dos contraseñas que muestran aquí en el video. Yo siento que, bueno, como le decía, como para proteger el documento, ¿verdad? Uh-huh. Pero serían como los pasos. No, es que aquí en el... sí, bueno, vamos a hacer los pasos y acá se asignaba, aquí en este video se ponen, se realiza el primer procedimiento para, al momento de guardar el libro, ponerle una contraseña. Pero aquí de esta manera se le ponen dos contraseñas. Una que es para el ingreso y la otra que era para la edición de la, del archivo. ¿Se recuerdan? Sí, tiene razón, de eso sí no me recordaba. Sí, vaya. Entonces, eso era lo que les quería consultar, que me mencionaran esas dos partes. Y partiendo de eso, nosotros vamos a realizar lo demás. Ahora bien, como ya vieron el video, quiero que me ayuden a asignar esos dos tipos de contraseña a nuestro archivito. ¿Se recuerdan los pasos? Ahora sí, vamos con los pasos. Yo creo que todavía me acuerdo. Vaya, hagámoslo. Vaya, sería en archivo. Ok, archivo. En información. Información. En este caso sería, permítame. ¿Alguien se recuerda? Sería en abrir ubicación del archivo. Sería, vamos a guardar el archivo. Sí, es cierto, tiene razón. Ok, guardamos el archivo y una vez nosotros le indicamos la ubicación, aquí vamos a hacer los pasos para indicarle dónde lo queremos guardar. Hacemos clic en examinar. Ahora bien, ya me aparece aquí la ventanita. Permítanme que moví algo por acá. Okay. Ahora sí, ya estamos en la ventanita. ¿Cuál es el siguiente paso? Sería elegir el área donde va a guardar el documento. Porque, bueno, después que usted seleccione el área para guardarlo, en la parte de abajo aparece herramientas. Vale, muy bien. Entonces, aquí yo ya me encuentro en el área donde lo quiero guardar. En este caso sería la sesión 3, clase 11, que es la clase de este día, la carpeta que corresponde a este día. Ahora me voy a herramientas. Y sería en la opción generales. Uh-huh, muy bien. Aquí tenemos ya esta ventanita en la cual nosotros vamos a asignarle una contraseña de apertura y también una contraseña de escritura. Aquí pueden ser las mismas contraseñas o nosotros asignamos contraseñas totalmente diferentes. Para este caso, vamos a dejarle 1, 2, 3 para apertura y 1, 2, 3 para apertura y 1, 2, 3, 4 para escritura. Se las digo por si se me olvida. 1, 2, 3, apertura y 1, 2, 3, 4 para escritura. Luego vamos a hacer clic en aceptar. Me dice, vuelve a escribir la contraseña para proceder. En este caso, confirma contraseña. 1, 2, 3. Y ahora digito 1, 2, 3, 4. Hacemos clic en aceptar. Y ahora sí, ya como ya tengo mi ubicación, ya lo tengo en la semana 3, clase 3. Ok, hago clic en guardar. Y aquí como ya lo tenía guardado, bueno, repetimos el paso. Y le voy a hacer clic en reemplazar. Sí. Para guardarlo nuevamente. Hasta este momento nosotros ya pusimos en práctica lo que se hace con lo que tenemos ahí en el video. Vamos a cerrar este archivo. Me voy a mi carpetita. Intermedio, semana 3, clase 11. Y por acá tengo validación de datos.
Seguridad en los libros, sí. Esta fue a las 8:26. Hacemos clic en doble clic en él. Aquí. Ya me pide la contraseña. Dice, el archivo seguridad en los libros está protegido. Me pide la primer contraseña, en este caso sería la de acceso. ¿Y cuál es la de acceso? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Muy bien. Ahora me pide la contraseña de edición. ¿Qué sería? Sería 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Aceptar. Aquí ya tenemos esa parte y nosotros ya fácilmente podemos editarlo y podemos guardar cambios. Una vez realizado todo el procedimiento, lo que nosotros necesitamos hacer, voy a cerrar el archivo para crear uno nuevo y aplicar contraseña desde el menú archivo. Hago clic en archivo y me voy a cerrar. Aquí cierro el libro, más no la aplicación. Hago clic en archivo y voy a crear un nuevo documento, un libro en blanco. Ahora sí, vamos a proceder a asignarle una contraseña al archivo de Excel, al nuevo que hemos creado desde la función, desde aquí del Backspace archivo. Y luego vamos a hacer clic en información. En información tenemos proteger libro, tenemos este botón. Hacemos clic en el botón y luego le vamos a decir cifrar con contraseña. Aquí nos dice se necesita una contraseña para abrir el libro, solo para abrirlo, no es como la parte anterior que nos pide para edición. Cifrar el contenido de este archivo. Aquí nos dice precaución, si pierde o olvida la contraseña no podrá recuperarla. Aquí olvidémonos que existió el archivo un día y a trabajar de cero otra vez. Le vamos a colocar la contraseña. Vamos a dejar la misma de la anterior para no confundirnos. 1, 2, 3 como acceso. 1, 2, 3. Vaya, este ya está, dice se requiere una contraseña para abrir este libro. Ya le asignamos contraseña al libro. Ahora vamos a asignarle contraseña a la hoja. ¿Se recuerdan de los pasos que estaban en la laminita? A donde nos tenemos que dirigir para aplicar contraseña, protección a la hoja y al libro. Bueno, nos vamos a revisar y en revisar en esta pestaña tenemos el grupo que se llama proteger y en proteger nos encontramos con proteger hoja y proteger libro. Muy bien. Ahora sí. Decimos proteger hoja. Hacemos clic en él y acá nos muestra esta ventanita con estas opciones. Acá nosotros vamos a digitar la contraseña. Proteger hoja y contenido de celdas bloqueadas. Dice seleccionar celdas bloqueadas y seleccionar celdas desbloqueadas. Esto es lo que nosotros vamos a poder hacer una vez le pongamos contraseña a la hoja. Lo vamos a dejar así por el momento para luego realizar otra práctica en el cual nosotros le vamos a seleccionar unas dos opciones de esta. Bien, ¿qué contraseña quieren que le pongamos a la hoja? Yo creo que las mismas. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 a la hoja. Al libro le damos 1, 2, 3. Aceptar. Y volvemos a repetirla. 1, 2, 3, 4, ¿verdad? Sí. Aceptar. Ahora, en cualquier celda que yo me ubique para intentar modificarla, me va a mostrar ese mensaje. La celda o el gráfico que intenta cambiar está en una hoja protegida.
para realizar un cambio, haga clic en desproteger la hoja. A ver, ¿qué otras cosas puedo hacer mientras una hoja esté protegida? Puedo crear una hoja nueva sin ningún problema y aquí yo puedo trabajar. Porque ahorita solamente le hemos aplicado protección a esta hoja. Si nosotros queremos que todas las hojas estén protegidas de manera que no se puedan modificar, tenemos que aplicarle la contraseña a cada una de ellas. Ahora bien, a este archivo, ahora vamos a desprotegerlo. Y para desprotegerlo, hacemos clic siempre en revisar y luego en el grupo de proteger. Ahora la opción donde decía proteger hoja, ahora dice desproteger, lo que nos está indicando que la hoja está protegida. Hacemos clic en desproteger y nos va a mostrar esta ventanita y nosotros vamos a tener que ingresar la contraseña. Si la conocemos, vamos a poder ingresarla fácilmente y luego clic en aceptar. De esa manera, mire, ya cambió la estructura del libro, ahora ya cambió a proteger hoja nuevamente, lo que indica que ya no hay ningún tipo de protección. Seleccionamos la celda y yo modifico libremente. Incluso puedo cambiar de color porque ahora ya está libre. Cerraré este archivo. Archivo. Guardar. Voy a guardar esos grandes cambios que hemos hecho. Examinar. ¿Se recuerdan qué contraseña le pusimos? ¿Qué tipo de contraseña le pusimos? Ciframos el archivo con contraseña. Vamos a colocar archivo de Excel cifrado. Y lo voy a dejar en escritorio. En inglés corporativo. Semana 3. Clase 11. Vaya. Voy a cerrar el archivo. Ahora lo voy a abrir nuevamente para que verifiquemos si en realidad nos va a pedir una contraseña. Archivo cifrado de Excel. Bien, aquí está. Tenemos la ventanita. El archivo de Excel cifrado está protegido. Le vamos a colocar la contraseña. Creo que le pusimos 1, 2, 3. Hacemos clic en aceptar. Y nos muestra ya nuestro archivo que nosotros, en este caso, esto fue lo único que nosotros le ingresamos. Ahora bien. Vamos a cerrarlo. Cerrar. Para quedarnos trabajando en este. En este porque aquí ya tenemos esta tablita. Vaya. Este archivo es el que nosotros le pusimos validación de datos. En este caso me da un mensaje de entrada que dice, digite una nota entre 0 y 1. Ahora aquí vamos a poner lo que les mencionaba el lunes, de que yo no quiero que mis alumnos o alguien más, o incluso yo misma, vaya a modificar estas celdas por error. ¿Qué es lo que voy a hacer? Se recuerdan también que las celdas por defecto en Excel están bloqueadas. ¿Cómo voy a hacer para desbloquearlas y aplicarle seguridad a las celdas que yo quiero, a los rangos que yo necesito? Me voy a este botón que está acá, en esta esquinita. Ya lo observaron en esta, aquí. Hacemos clic en él y de esa manera yo estoy seleccionando todo el contenido de la hoja. Se seleccionan todas las celdas. Y luego de seleccionarlas, hago clic derecho. Miren, estoy acá, ya es todo seleccionado. Lesiono clic derecho y me voy a formato de celdas. En formato de celdas me va a aparecer esta ventanita.
Aquí tenemos la pestaña de número, alineación, fuente, borde, relleno y nos vamos a la última pestaña que dice proteger. Si se fijan, aquí está bloqueado. Bloqueado. Esto hace, este chequecito es lo que hace que al momento de nosotros aplicarle protección a la hoja, nosotros hacemos clic en cualquier celda, no nos hace nada porque la celdita está bloqueada, no permite ningún tipo de modificación. Ahora vamos a hacer clic en aquí a quitarle el chequecito para que ya no esté bloqueada. La vamos a dejar habilitada prácticamente. La habilitamos. Ahora hacemos clic en aceptar. Ahorita ya está libre. Ahora yo no quiero que los alumnos modifiquen esta nota. Lo vamos a hacer primero para este rango. No quiero que ellos lo modifiquen. Entonces lo que voy a hacer es seleccionar el rango. Selecciono el rango, luego clic derecho y luego hago clic en formato de celdas. Me voy directamente a la pestaña de proteger y voy a activar la casilla que se llama bloqueada. La activo y ahora hago clic en aceptar. Una vez hago esto, me voy a la pestaña que se llama revisar. Luego voy a proteger la hoja y le voy a colocar la contraseña 1, 2, 3, 4. Y luego hago clic en aceptar. 1, 2, 3, 4. Repito la contraseña. Hago clic en aceptar. Ahora bien, ya mi hojita ya está protegida porque aquí me dice desproteger hoja. Miren. Ya está protegida. Y ya está protegida. Me ubico ya en los rangos que yo bloqueé, los rangos que yo no quiero que se me modifiquen. Hago doble clic en ellos. Bueno, ahí sí, en nota sí, porque ahí no le quité el bloqueo. No la volví a bloquear, es la cosa. Doble clic en este. No me deja. Presiono una tecla para que se modifique. Nada. Hago clic fuera. Ahí sí. Ay, ay, ay. Bueno. De esta manera nosotros tenemos una hoja bloqueada con rangos protegidos y rangos desprotegidos. En los rangos desprotegidos nosotros podemos seguir trabajando sin ningún problema. En este caso, lo que yo me estoy asegurando es que las celdas que yo quiero que estén protegidas no se me estén modificando por nada. Pero ¿qué pasa? Tengo aquí la siguiente casilla, la siguiente columna, que corresponde al 35%. Por error la modifico y ya perdí la fórmula. Ya perdí la función que yo apliqué. Ahora bien, alguien me puede decir cómo puedo hacer para bloquear ese otro rango. Hay que tener en cuenta que para volver a hacer el procedimiento de bloquear este rango, yo tengo que desproteger la hoja. Para eso hago clic en desproteger, 1, 2, 3, 4 y luego hago clic en aceptar. Ahora sí, si yo modifico esto, aquí ya está libre. Ya lo puedo modificar y hacer lo que yo quiera y si se perdió, se perdió. Ahora, alguien, a partir de acá yo ya puedo bloquear un rango. Alguien me puede ayudar. Me puede indicar los pasos para bloquear un rango, luego proteger la hoja y que esos datos de ese rango no se modifiquen. Un voluntario, por favor. Si gusta yo.
Vaya, muy bien. Vaya, sería sombreando el rango que quiere bloquear. Vaya, muy bien. Ahora sería clic derecho. Clic derecho. Y sería en formato de celdas. Formato de celdas. Y ahora sería en producción de proteger. Y sería bloqueada. Muy bien. Ya la bloqueo y hacemos clic en aceptar. Hasta esa parte solo he bloqueado el rango que yo quiero. Ahora, para proteger la hoja. Sería en revisar. Muy bien. Revisar. Y proteger hoja. Proteger hoja. Ok, gracias. Y ahora le vamos a ingresar la contraseña. 1, 2, 3, 4. Aceptar. 1, 2, 3, 4. Aceptar. Vale. Ahora bien, ya está protegida. Me voy a la celda. Y miren, ya no la puedo hacer. Pero, ¿qué pasa? El usuario puede ver que la función que yo utilicé para sacar ese resultado es esta, igual a C10 por el 0.35%. ¿Cómo voy a hacer para evitar eso? Para que el Excel solamente me muestre esto. Esto sin que se observe en la barra de fórmula la función que digité. Le voy a quitar la contraseña, perdón, le voy a quitar la protección a la hoja. 1, 2, 3, 4. Y hago clic en aceptar. Ahora, como yo quiero que esto esté oculto, selecciono nuevamente el rango, clic derecho, y luego voy a formato de celda, realizo el mismo procedimiento como que voy a bloquearla o desbloquearla, y solamente le voy a habilitar el chequecito que se llama oculto, oculta. Una vez hago clic en oculta, hago clic en aceptar. Ahora le voy a volver. Hasta aquí me muestra esto porque estoy en la zona de edición. Perdón. Ahora me voy a proteger hoja. 1, 2, 3, 4. Hago clic en aceptar. 1, 2, 3, 4. Aceptar. Mire. Ya observaron. Tengo la celda bloqueada de modo que no puedo digitar nada. Y en la barra de fórmula no me muestra nada. Y espero que este dato les sea muy útil porque tal vez en algún momento ustedes quieren mostrar solo el resultado, más no la forma en cómo lo han hecho. Así. Y ahora vamos a proceder a desproteger la hoja. 1, 2, 3, 4. Vaya, hasta este momento hemos protegido la hoja y también hemos protegido ciertos rangos definidos. No toda la hoja en general, sino que solamente áreas. Y también lo hemos protegido de manera que esta función no se vea. Ahora vamos a proteger el libro. Esta protección del libro, esta contraseña no es para que se abra el archivo y nos pida contraseña. Le vamos a colocar 1, 2, 3, 4 también. Y hacemos clic en aceptar. Ahora 1, 2, 3, 4. Y hago clic en aceptar nuevamente. ¿Qué es lo novedoso de proteger libro? Que yo no puedo crear una hoja nueva en este libro. Mire, hago clic acá en el más, me estoy situando en más, y por más clic que le dé, no me va a crear ninguna hoja más. Le quiero cambiar el nombre a la hoja. Doble clic en la pestaña de la hojita del nombre, doble clic o clic derecho. Miren, todo me aparece deshabilitado
En este caso, las opciones de cambiar nombre, eliminar, insertar, mover, ocultar, mostrar. No puedo hacer nada. Esta hoja, como no está protegida, yo puedo hacer aquí todos los cambios que yo quiero. Y como les decía, si ustedes quieren proteger todas sus hojas de cambios inesperados, deben de aplicarle protección a cada una de ellas. Proteger hoja. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Le puse a esto. Ahora sí. Selecciono una celda y nada. De esta manera, sí, a modo general, todo está bloqueado. Pero si yo quiero que solamente esta tablita esté bloqueada y no se me modifique y quiero seguir trabajando en la hoja, lo puedo hacer. Y tengo que ir a desbloquear las hojas, las celdas, y luego bloquear el rango que yo quiero proteger para que así lo demás quede habilitado. ¿Alguna pregunta hasta este momento? Espero no haberlos confundido, pero me parecía importante el hecho de que ustedes puedan bloquear ciertas áreas de las hojas, ciertas celdas. Para desproteger el libro, hago clic nuevamente en proteger libro y coloco la contraseña 1, 2, 3, 4, creo que le dejé. 4. Una vez ya está desbloqueado el libro, nos vamos, miren, al signo de más. Perdón. Hago clic en la flechita de más, nueva hoja, y voy creando todas las hojas que yo quiero. También puedo modificar los nombres de las hojas. Doble clic sobre la pestaña y le voy a colocar trimestre 1. Y a la otra, trimestre 2. Esta hoja no está protegida porque dice proteger hoja. Si estuviera protegida, diría desproteger hoja. Ya a este momento nosotros ya restringimos el acceso al libro asignándole una contraseña al archivo para que al momento de abrirlo, este nos pida contraseña. Ya protegimos una hoja y al proteger una hoja nosotros también modificamos ciertos rangos de la hoja y si no queremos hacer eso, lo dejan así bloqueado todo de manera que no van a poder hacer nada. Y también ocultamos las fórmulas de las hojas, perdón, la fórmula de las celdas que tenemos bloqueada. Así solo se ve el resultado, más no como lo hicimos. Y también hemos protegido el libro de manera de proteger la estructura del libro. Al proteger la estructura, nosotros evitamos que se creen más hojas, que se les cambien nombre a las hojas y que se eliminen hojas y que también movamos, copiemos hojas dentro del mismo documento o a otro archivo de Excel. Ahora sí, dejo abiertas las preguntas, dudas, quieren que realicemos algo. ¿Qué les parece? ¿Les parece fácil, complicado? Pues de mi parte está todo comprendido, la verdad. Me lo siento un poco fácil. Perfecto. ¿Alguien más? Si lo siente difícil, no tenga miedo en decirnos que nosotros estamos aquí para estar repasando y el detalle es que aquí todos nos vayamos clarito, clarito, clarito. Tengo una duda. Diga. En la de proteger libro, no se puede, o sea, no se puede agregar más hojas, pero sí se puede editar, digamos, las celdas, se le puede agregar datos. Sí, aquí nosotros,
Se puede hacer eso siempre y cuando la hoja no esté protegida. Aquí protege, bueno, aquí tengo esta hoja 4 no tiene ningún tipo de protección. Aquí no está libre. Ahora voy a proteger el libro. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Voy a seleccionar este rango de celda, inicio, y voy a combinar y centrar y voy a digitar, por ejemplo, seguridad en Excel. Vale, mire. De esa manera nosotros podemos seguir trabajando las hojas libremente si no están protegidas. Lo único que hemos hecho es evitar que se cree una nueva hoja, que se le cambie el nombre a la hoja o eliminar la hoja. ¿Ve? Hago clic derecho en el menú contextual y veo que no puedo insertar, no puedo eliminar, no puedo cambiar nombre, tampoco puedo mover la hoja ni copiarla a otro lugar. Solo me aparece proteger hoja. Ya si yo le doy clic en proteger hoja, es el mismo procedimiento que hacemos acá en revisar, proteger hoja. Le doy clic, ingreso la contraseña, 1, 2, 3. Ahora, le voy a dar clic en aceptar. Voy a hacer esta demostración. Mejor, 1, 2, 3. Acá. Mire, ya tengo... Ya la tengo protegida de manera, aquí ya está protegida toda la hoja. Todas las celdas están bloqueadas. Ahora bien, ¿qué pasa si yo copio? Como puedo seleccionar la celda, la copio y la voy a pegar. Esta hoja no tiene nada, no tiene protección. No puedo. Control C otra vez. Control U, ahí está, hoy sí. De aquí, de esta forma, sí me pueden robar la información. ¿Cómo puedo hacer para que eso no pase? Otro detalle importante sería irnos aquí a revisar. Aquí. Voy a quitarle la protección al libro. No. Voy a proteger esta hoja. Esta es la que ya está protegida y de la protegida fue que nosotros copiamos y pegamos en una hoja nueva, en otra hoja aparte. ¿Qué pasa si yo no quiero que eso sea? Porque así me están robando información. Voy a desproteger la hoja. 1, 2, 3, creo que así fue. Ahora, vuelvo a protegerla, 1, 2, 3, y le voy a decir, le voy a quitar esto. Seleccionar celdas bloqueadas. Le quito el chequecito a esta y ahora hago clic en aceptar. Confirmo la contraseña del 1, 2, 3. Vale, miren, de esta manera yo estoy tratando de hacer clic en las celdas. Aquí. Se fijaban que antes bien podía seleccionarla y copiarla y pegarla en otro lugar. De esta manera, estoy tratando de ubicarme sobre ella y Excel no me permite. Miren. Acá. Doy doble clic. Trato de ubicarme y nada. Lo que hicimos fue quitarle la opción de que se puedan seleccionar celdas bloqueadas. Y así ya evito que alguien venga y copie el texto y lo vaya a pegar a otra hoja o en otro libro y se lleve la información rápido, fácil y sencillo. Aunque yo le he puesto contraseña. Pero así de esta manera, al quitarle el chequecito, ya por más clic que haga, ¿ves? No se va a poder hacer. No lo voy a poder copiar.
Bueno, la clase va a queda siempre grabada, yo la subo a la lista de reproducción para que así ustedes puedan ir repasando, practicando lo que acabamos de hacer y ustedes lo comprueben. Ahorita solo estamos así haciendo la demostración, desarrollando clases, ustedes están participando, aclarando dudas. Si alguien tiene alguna duda más, alguna pregunta, por favor hágala. ¿Qué hicimos en esta clase? Vamos a ver. Repaso rapidito. Ya casi vamos a finalizar. Sería la manera de cómo proteger un documento de Excel. Uh-huh. Exacto. También cómo proteger el libro para que no puedan modificar ningún tipo de información. Ok. Bye. Exacto. Hemos aplicado contraseña al archivo de Excel. Hemos protegido el libro de manera que no se modifique la estructura, no crear más hojas, no eliminar hojas. Y hemos protegido una hoja de cálculo de manera que no se puedan modificar los datos en general de todas las celdas y también no modificar ciertas áreas del libro y también ocultar la fórmula. Eso hicimos ahora. Así es que por mi parte eso es todo. Agradecerles su participación, su asistencia. Y como les digo, la clase va a quedar. Ya mañana la pueden encontrar para que vayan realizando los pasos que hemos hecho. Y así ustedes los tengan presente a la hora de proteger sus libros. Bueno. No tengo nada más y nadie más pregunta, entonces nos quedamos hasta aquí. Muchas gracias a todos y que tengan una feliz noche. Gracias, muchas gracias. Feliz noche. Feliz noche. Gracias a todos. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.